salimos del Congreso de los Diputados, donde me encuentro con dos diputados, porque claro, los periodistas estamos flipando. ¿Qué ha pasado exactamente con Alberto Casero, que ha tenido un error de forma telemática? Las redes lo están culpando de aprobar la reforma laboral de Sánchez por ese voto, que él se ha equivocado. ¿Qué ha pasado? Estamos con dos diputados del Partido Popular. Bueno, el error yo creo que ha sido más bien no de Alberto Casero, sino del sistema informático del Congreso de los Diputados, porque su voluntad era votar en contra de esta reforma laboral y, sin embargo, el sistema informático le ha dado como voto favorable. Alberto Casero inmediatamente, y aún sin haber finalizado el periodo de votación telemática, ha llamado a los servicios de la Cámara, incluso se ha presentado aquí y no le han dejado rectificar su voto ni votar presencialmente. ¿Cómo lo decimos? Bueno, sin duda yo lo que parece es un auténtico pucherazo. Además, cuando hay precedentes, la presidenta ha permitido personalmente precedentes de todo lo contrario. Ha habido diputados que por un error informático han decidido cambiar su voto telemático por el voto presencial. En este caso ha pasado algo similar. De hecho, no solamente se ha llamado, se ha puesto en conocimiento de los servicios de la Cámara que había un error en el programa informático y que el voto no se había recogido correctamente. Se ha puesto en conocimiento y además el diputado enfermo ha venido. Aún a antes pesar de que estar enfermo, se ha presenciado. Antes de aquí. Que se produjera la votación presencial, a decir que su sistema informático había recogido un voto de manera errónea y que quería manifestar de manera personal, quería votar personalmente, lógicamente. Eso se ha permitido en otras ocasiones y en este caso la presidenta no lo ha permitido. Desde luego es bochornoso e incalificable, porque lo que está claro es que el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, ha rechazado hoy la reforma laboral y, sin embargo, a ojos de la presidenta, se ha aprobado en base a ese pucherazo. Claro. Macarena Olona os daba la razón, además. Están viendo claro. Si hay precedentes en la forma telemática, ¿no? Sí, parece ser que lo hay. Efectivamente, sí. Hay precedentes de modificación. De hecho, incluso hay precedentes de errores del sistema de votación, incluso dentro de la Cámara. Y tú te pones de pie, manifiestas que tu sistema no ha recogido, que es un sistema electrónico, no ha recogido tu voto. Y el presidente te dice, vale, ¿cuál es el sentido de su voto? Claro. Se manifiesta y se repite la votación. Daros las gracias, que este vídeo lo soltamos en Twitter para dar luz.